nosotros es un gusto, un privilegio que hayan participado y sobre todo hayan obtenido el primer lugar. Como reconocimiento de sus múltiples esfuerzos, hacemos entrega al presente, que va con todo corazón y satisfacción. Que Dios lo bendiga y que siga prosperando. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Yo vengo en representación de Víctor Rodríguez, ya que él por motivos de trabajo no pudo venir, pero se les agradece de todo corazón por el gran apoyo que le dieron cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora, concurso video, siempre por el Facebook, ¿verdad? Con 246 likes. Juego de bocinas para computadora y el ganador es Marvin Joaquín Shen Batibal. Esta tarde para mí es un privilegio de hacer entrega de este pequeño regalo que para seguramente para ustedes de gran utilidad. Es el esfuerzo de su trabajo y le animamos a que siga adelante y que Dios le bendiga y siempre nos apoye para seguir ya viendo la tecnología. Así que muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados vecinos, autoridades de nuestro pueblo y instituciones quienes están presentes en esta tarde. Pues doy gracias a Dios en primer lugar por el conocimiento que me ha dado personalmente. Sabemos muy bien que si Él no quiere darnos ese conocimiento, pues en balde el estudio que uno tiene, sino que viene de parte de Él. Y de otro es también decirles que la tecnología no es de ahora, sino que viene desde un montón de tiempo antes. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, logramos leer que hubo un gran rey de nombre Usías, a la edad de 16 años. Él pues ascendió al trono, por decirlo así, y le pidió mucha capacidad a Dios y se lo dio. Y a este rey es concebido todas aquellas armas en aquel tiempo que lo hizo fuerte, que lo hizo poderoso. Se le asignan a él las grandes catapultas que tiraban grandes piedras con fuego. También las flechas. Pero hay un pero en la sopa.